esta es La Neta con Loreta y hoy hablaremos de un tema que siempre está presente en fiestas, reuniones o una para relajarse después de un día ajetreado: la cerveza. Aquí tenemos unas notas acerca de los últimos estudios acerca de esta antigua bebida y desmienten el mito en torno a la cerveza, que no genera gases ni acidez. Ya sea que todos, sin excepción, hemos sentido terriblemente inflamados luego de 3 cervezas, pero un estudio nuevo del Hospital Universitario Clínico San Carlos en España acaba de revelar que la bebida no provoca gases ni acidez. De acuerdo con el especialista encargado de la investigación, Enrique Rey, la cerveza no genera síntomas dispépticos como digestión pesada, trastornos gastrointestinales o la sensibilidad gástrica si se consume de entre 2 a 3 por día para los hombres y 1 o 2 para las mujeres. Para llegar a esta conclusión, se estudió a un grupo de adultos mayores de 18 años sin síntomas digestivos frecuentes ni enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este objetivo principal fue determinar si el consumo moderado de esta bebida embriagante se asociaría con la aparición de molestias digestivas. Así pues, la cerveza no modifica el reflujo gaseoso ni altera el ritmo gástrico después de las comidas y tampoco provoca el aumento de síntomas digestivos con digestiones lentas o más pesadas de lo común. Bueno, pues ya supimos esto acerca de la digestión y la cerveza, pero ¿usted sabe cuál es la ciudad en donde la cerveza es más cara en el mundo? Hay tantas cosas que demuestran que México es un paraíso terrenal, aunque no nos demos cuenta, que es imposible enlistarlas todas. Sin embargo, podemos hablar de uno muy importante, que es que la cerveza es barata. Un análisis reciente hecho por Finder, un sitio de comparaciones de finanzas personales, arrojó que el costo de un tarro de cerveza en México es de 27 pesos menor al promedio global. Aunque en definitiva este enorme ahorro no coloca a México entre los lugares con la cerveza más barata, la diferencia entre el valor local y el promedio global es bastante considerable y nada despreciable. Solo para consolarte ante la noticia de que no vendemos la cerveza más barata del mundo, queremos contarte que el mismo estudio reveló que en Dubái un tarro de esta deliciosa bebida cuesta en promedio 235 pesos, tomando en cuenta que el precio promedio en nuestro país es de 44. Con esta cantidad en México, te comprarías por lo menos 5 buenos vasos. La siguiente ciudad que es más caro en donde venden la cerveza es Doha en Qatar, con 233 pesos. Le sigue Reykjavik en Islandia con 218 y Oslo en Noruega con 197. Seguido por las Islas Åland con 192 pesos. En este ranking, México ocupó el lugar 65 de las cervezas más barata y el primero fue para Venezuela, en donde una cuesta solo un poco más de 14 pesos. Y así el valor de la cerveza, pero existe una que se llama Mama Beer, que es la cerveza que ayuda en su tratamiento a mujeres con cáncer de mama. ¿Lo sabías? Dicen que es más dulce que otras, no tiene alcohol y aporta nutrientes. Dado que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres alrededor del mundo y la mayor parte de las veces se utiliza la quimioterapia para tratarlas, esta tiene un gran número de efectos secundarios adversos para quienes la reciben, entre ellas la pérdida de apetito y la disminución del sentido del gusto. Estas reacciones podrían parecer simples, pero no lo son cuando una de las cosas que más debes cuidarse durante el tratamiento son la alimentación y el ánimo. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras que comer sin sentir el sabor de los alimentos? Pensando en esto, Mama Help, una organización checa que ayuda a mujeres con cáncer de mama y sus familias, tomaron cartas en el asunto y crearon una cerveza especial para ayudarlas a sobrellevar el tratamiento. Con la ayuda de la agencia Prague
idearon Mama Beer, con un sabor más dulce que otras cervezas. No contiene alcohol y lleva una importante carga de nutrientes, de vitamina B y potasio, entre otros, para fortalecer a sus pacientes. Este trabajo fue personal, dice Teresa Svirakova. Cuando tenía 34 años, fue diagnosticada con una forma agresiva de cáncer de mama, lo que hizo que su vida cambiara de un día para otro, pues tuvo que someterse a quimioterapia y radiación. De acuerdo con sus declaraciones, que labora ahora junto con Mama Help, la llevó a sumergirse en sus dolorosos recuerdos para sacar algo bueno de ellos. La quimioterapia es difícil y uno de los efectos secundarios de muchas personas que desconocen es la pérdida del gusto. Todo sabe horrible, como el metal. Los médicos a menudo recomiendan beber cerveza con moderación para obtener un poco de nutrición y vitaminas. ¿Pero realmente ayuda? No, pero el sabor es tan amargo, dice. Quienes ahora probaron Mama Beer la han encontrado genial. Esa es la mayor de sus recompensas. También dicen que Reverie fue la compañía cervecera que aceptó el reto de desarrollar esta especial bebida y tras un año de trabajo distribuyó una edición limitada de ella a través de farmacias y en el sitio web de Mama Help. La cerveza también se entregó de forma gratuita en los hospitales de oncología. Esto es una buena idea y un reto para las compañías cerveceras mexicanas, ¿no lo crees? Esta es La Neta con Loreta.